Bienvenue dans ce reportage. On est en classe d'espagnol et donc vous allez voir quatre fois le même sketch, donc joué par différents élèves. Ce sketch, c'est une BD qu'on a étudiée en classe d'espagnol. Pour ceux qui ne comprendront pas bien l'espagnol, c'est une personne qui ne veut pas se lever pour aller au collège. La maman, elle insiste. Et en fait, après, on se rend compte que le personnage en question, c'est pas un élève comme les autres, c'est un directeur de collège avec son fils. Leonardo, ¿quieres hacer el favor de levantarte una vez? Tienes que ir al colegio. No iré, no iré, no iré. Hoy pienso quedarme en la cama todo el día. ¿Dónde están mis lentes? Aquí hemos cambiado de lugar. Señor, siempre que empieza el año la misma canción. ¡Vamos, levante! Me da igual el desayuno. Hoy no voy al colegio. Estoy harto de que todos se burlen de mí. Harto y sobre harto de Benoit. Tom Franculin. ¿Qué han hecho, Benoit? No sé, yo no voy a ese curso. Hoy me declaro en huelga. Será un día sin que Marco Antonio me tome el pelo. Ya basta, don Franculin. Yo soy tu madre y digo que cales y termina tu desayuno. Poncho, si algo tienes que hacer tú, es tu obligación. No queda otro remedio. Lo que haces no, no eres el director. Pour ce projet, on a travaillé à peu près 2-3 heures en espagnol. Et maintenant, la deuxième version. Leonardo, ¿quieres hacer el favor de levantarte de una vez? Tienes que ir al colegio. No iré, no iré, no iré. Yo pienso que dormí de la cama todo el día. ¿Dónde están mis lentes? ¿Que los cambios de lugar? Ni siquiera podemos dormir tranquilos. ¡Basta, Felipe! Señor, siempre que empieza el año la misma canción. ¡Vamos, levantate! ¡El desayuno está listo! Me da igual el desayuno. Hoy no voy al colegio. Estoy harto, todo superen de mí. ¡Harto! Y soy de Marco Antonio. Los encontré. No os molestéis en buscarlos. Olvidé que los había puesto justo en la entrada para no olvidarlos. De todos modos, no creo que nadie lo esté buscando. Pepe Luis, ¿qué le ha hecho Marco Antonio? No sé, yo no voy a ese curso. Así que dije que no voy al colegio y no voy y se acabó. Me pregunto si soy el único normal aquí. Si él no va, yo tampoco. ¿Qué os habéis creído? ¿Iréis los dos? Ya lo creo que iréis. No iré, no iré, no iré. No iré. Si no, ¿cuándo tendré mi pate? Es mi deber seguir su ejemplo. Yo tampoco iré al colegio. Hoy me declaro se llegar ser in que de Marco Antonio y tomó el pelo. Ya basta, Pepe Luis, soy tu madre. Y digo que calles y termines tu desayuno. Y Renaldo, si alguien tiene que ir, eres tú, es tu obligación. No queda otro remedio. No, por lo que eres o no, eres el director. No. Bueno, creo que voy a casar para tú. No iré. Oh, me llamo Félix. No iré, no iré. Pour faire cette mise en scène, on a utilisé donc des costumes. On a pris du temps pour faire la mise en scène en classe avec des objets, donc notamment un bol de céréales. On a mis en place un lit, donc plein de petits éléments comme ça qui nous permettent de faire la mise en scène. Et maintenant, la troisième version. Gerardo, ¿quieres hacer el favor de levantarte de una vez? Tienes que ir al colegio. No iré, no iré, no iré. Hoy pienso quedarme en la cama todo el día. ¿Dónde están mis lentes? ¿Quién las cambió de lugar? Señor, siempre que empieza el año, la misma canción es. Vamos, levántate, desayuno está listo. Me da igual el desayuno. Hoy no voy al colegio.
estoy harto de que todos se burlen de mí. Harto. Y sobre harto de Marco Antonio. Los encontré, no os molestéis en buscarlos. Olvidé que los había puesto justo en la entrada para no olvidarlos. Pepe Luis, ¿qué le ha hecho Marco Antonio? No sé, yo no voy a ese curso. Así que he dicho que hoy no voy al colegio. Y se acabó. Si él no va, yo tampoco. ¿Qué os habéis creído? Iréis los dos. Ya lo creo que iréis. No iré, no iré, no iré. Es mi deber seguir su ejemplo. Yo tampoco iré al colegio. Hoy me declaro en huelga. Será un día sin que Marco Antonio me tome el pelo. Ya basta, Pepe Luis. Yo soy tu madre y digo que cales y termines tu desayuno. Claro, si alguien tiene que ir, eres tú. Es tu obligación. No queda otro remedio, lo quieras o no, eres el director. Y maintenant la quatrième versión. Juan Francisco, ¿quieres hacer el favor de levantarte de una vez? Tienes que ir al colegio. No iré, no iré y no iré. Hoy pienso quedarme en la cama todo el día. ¿Dónde están mis lentes? ¿Quién los cambió de lugar? Señor, siempre que empieza el año, la misma canción. ¡Vamos, levantarte! ¡El desayuno está listo! Me da igual el desayuno. Hoy me voy al colegio. Estoy alto de que todos se burlen de mí. ¡Alto! Y sobre alto de Marco Antonio. Los encontré. Los tenía en mi cabeza. ¡Qué estúpido soy! Pepe Luis, ¿qué le ha hecho Marco Antonio? No sé, no voy a ese curso. Ah, sí, que he dicho que hoy no voy al colegio, no voy. Y se acabó. Y si él no va, yo tampoco. ¿Qué os habéis creído? Iréis los dos. Yo he creído que iréis. Punto final. No iré, no iré, no iré. Es mi deber seguir su ejemplo. Y yo iré al colegio. Hoy me declaro en huelga, será un día sin que Marco Antonio tome el pelo. Ya basta, Pepe Luis. Soy tu madre y digo que cales y terminas tu desayuno. Juan Francisco, si alguien tiene que ir, eres tú. Es tu obligación. No queda otro remedio. Lo quieras o no, eres el director. No, no iré. C'était Lilou et Clémentine pour la Web TV. Au revoir. Thank you.